Mi querido bloguero, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en La Habana, Cuba, en el balcón de mi casa. Miren esta majestuosidad de vista que hay aquí, Ustedes no se pueden quejar, tremenda vista, Para que ustedes vean que aquí en La Habana también hay buena vista. Entonces, hoy vamos a hacer un videito acerca de cómo se vive como un cubano en el día a día. O sea, en mi casa, es mi caso, no es el de muchos cubanos, que sabemos que hay muchas personas que les es un poquito más complicado, pero bueno, en mi casa, que estoy de visita, que vine por 2 o 3 días, vamos a hacer un videito cómo es estar aquí por un día. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se levanta uno? ¿Desayuna? ¿Va al mercado? O sea, al agro, perdón, a buscar pan. Esas cosas así que uno hace diariamente, vamos a vivirlo aquí. También cómo está el cambio del dinero, cuánto está el dólar aquí, que es una locura, muchas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video del día de hoy. Así que quédate conectado y comenzamos. Toca levantarse en un día en Cuba, vamos a hacer varias cositas hoy, pero por lo pronto hay que levantarse. Los preparativos del desayuno, que es muy importante en la mañana aquí en Cuba o en mi casa. Y esta es mi vista, Es la vista con la que yo me levanto aquí. Vean toda La Habana, se ve desde aquí, toda La Habana. Echamos un poquito para acá, se ve mucho mejor. Toda La Habana, todo el litoral habanero se ve desde el piso 14 de donde yo vivo. Una de las cosas que tienes que saber es que aquí en Cuba el cambio del dólar está a 200 pesos moneda nacional. Por ejemplo, aquí hay 5.000 pesos cubanos, que equivale a 25 dólares. Si tú vas a salir a la calle, ponle tú que con 50 dólares tenían 2 bultos de esto, que no te caben en la billetera. 10.000 pesos cubanos en tu billetera no caben. Tienes que buscar otra mochilita, un cangurito, algo, para que te lo puedas llevar. ¿Ven? Porque si no, es bien complicado. Entonces, como el cambio está a 200 pesos cubanos por un dólar, tienes que andar con mucho billete esto en los bolsillos. Y con suerte de que estos son de 50. Hay quien lo tiene de 20, que es peor. Aunque también hay nomenclatura de 1.000, de 100, de 500. O sea, que, en fin, es muy engorroso. Pero bueno, ya sabes cómo está funcionando el tema del dinero aquí en Cuba. A 200 pesos, un dólar. Ascensor aquí con el familión, Vamos a ir al lago, con la madre y con la tía. Ahí al lago, a coger sol. ¿Tú sabes? Lo bueno que tiene Cuba es que en todos los barrios siempre te queda cerca la mayoría de los lugares que tienes que ir a buscar las cosas. Por ejemplo, la bodega te queda cerca, la panadería te queda cerca, el agro te queda cerca. Lo malo que tiene Cuba es que puede ser que no te encuentres nada o que no haya de nada. Aunque tengas el dinero, puede ser que no haya nada. Así que, tal y como está la situación, veremos qué nos encontramos hoy en el lago. Pero primero, vamos a pasar por la panadería. Ahora vamos a comprar pan. Vamos a comprar pan. Vamos a comprar pan como hacíamos cuando éramos niños. A comprar pan en la colita aquí. Pasa la colita, ya sé, a coger el pan. Y después de tantos años, llegaba el momento de comprar el pan. Hacía 13 años que no lo hacía. Un dato curioso que nos pasó en la panadería es que a mi tía, por estarme grabando, le preguntaron que si ella era periodista. Y para evitar un mal mayor, tuvimos que decirle que solamente era para un recuerdo familiar. Bueno, ya compramos el pan, ya ustedes vieron ya, está su filita, está tu libreta, ahí tus 2 pesos, porque son 2 panes, a peso el pan, a peso el pan. Antes costaba a medio el pan, ahora es a peso el pan con el cambio de dinero.
Ahora vamos para el agua. Ahora vamos caminando por las calles, por la calle Tulipán, una calle bien famosa aquí en el área de Nuevo Vedado, ¿eh? Para los que sean de Nuevo Vedado o de La Timba, saben bien que la calle Tulipán es una de las más transitadas. Ya no es tan cuidada como antes, pero estamos caminando por aquí porque vamos para el mercado de LJT, que yo no sé si sigue siendo LJT o no, pero era el mercado de LJT. Desde que te vas acercando al agro, te das cuenta de que no ha cambiado nada, que pueden pasar los años y Cuba va a seguir igual. Lo único que cambió fue el cartel de la entrada, que ya no es EJT, sino Agro de Tulipán. Entonces, mira, estas galletitas que ven aquí, que supuestamente son de mantequilla, que eso es sal con mantequilla, $140. Esto, ven aquí, $140. Antes con $140 te comprabas una bolsa bien grande, pero bueno, como están las cosas, eso es diferente. Desde que entras te das cuenta de que todo es lo mismo. Cada stand de venta tiene los mismos productos. Eso te dice dos cosas, de que en Cuba todo sigue igual y que los agros estatales no tienen la variedad que tienen los agros privados. El rey del dulce. Aquí, cuando yo vivía en este país, me encantaba venir a buscar el pay de coco. El pay de coco de aquí es lo máximo. Este hombre hace unos dulces de verdad espectaculares. Si tú vienes aquí y estás en el área novedad de Tulipán, ven a Rey del Dulce en el antiguo agro del EJT, que aquí el agro de Tulipán ahora. Y ven aquí temprano, porque ahí siempre se le acaban temprano los dulces, que los dulces aquí son muy buenos, te lo garantizo. ¿Qué está comprando? Compré curry. ¿Qué más? No, curry. ¿Más nada? El curry nada. Ah, vamos a comprar un mango aquí para mi tía aquí. Fiera aquí, socio mío de cuando éramos niños. Unos manguitos ahora, aquí estamos en el mercado. Que no hay mucha variedad, tengo que decirlo, Pero ya se los contaré cuando salga de aquí. Estamos aquí en esta panadería particular para comprar unos pancitos. Después les voy a enseñar yo que traje $1,200 cubanos. ¿Qué es lo que se compró con $1,200 cubanos? Ahora cuando llegue a la casa se lo enseño. ¿Qué fue lo que se compró? Realmente en el agro no había mucho. Muchos están, sí, pero mucho mango, mucho cebollino, mucho ají, pero ya. O sea, y ají cachucha. Ya no había más nada que eso. Entonces, cuando tú quieres ver la variedad, no la encuentras, aunque tengas el dinero. Y el dinero que tengas se te va en cuatro cosas que lo vas a ver. Ahora mismo te lo voy a enseñar aquí, lo estás viendo ya, para que te des cuenta que cómo está la situación aquí y que aunque tengas el dinero no puedes encontrar las cosas necesarias para tener más o menos una vida decente. Bueno, ya entonces estamos aquí en la casa, ya ustedes vieron las cositas que se compraron con algo alrededor de $3,000. Estoy probando estas galletitas que supuestamente son de chorizo, más bien son galletas sazonadas. ¿Está bien? Están sazonadas, el sazón ahí se lo pone, pero bueno. Espero que te haya gustado mucho este video de cosas que cómo se hace en Cuba un día, cuando tú vengas de visita y quieres recordar tus viejos tiempos cuando tú vivías aquí, y quieres hacer los mandados y ver la cantidad de cosas que hay. Mentira, no hay nada, pero bueno. Y quieres pasarte un día como si todavía vivieras en este país. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete al canal, comenta, mándaselo a tu primo, a tu hermanito. Recuerda que el algoritmo de YouTube, mientras más lo vean y más like le den, más se lo va a recomendar a las personas. Así que nos vemos en una próxima aventura. Chao.